vamos a abrir nuestras Biblias. Nos vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3, versículo muy conocido, versículo 16. Juan 3, 16. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Con este hermoso versículo en mente nos vamos a arrodillar para pedir la bendición y la dirección de nuestro Dios para este servicio. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu bendito nombre. Gracias, te damos Dios bendito porque nos concedes la vida y nos concedes la salud. Nos concedes el privilegio de estar aquí en tu santa casa, aprendiendo de tu palabra, alabándote porque solamente tú eres digno, Señor. Ya, de darte adoración, Señor. Amén. Bendice especialmente este servicio a nuestro hermano Tomás, que es el que trae tu palabra. Que tu Santo Espíritu sea con él, Señor, para que tu palabra llegue con potencia a nosotros y nosotros la podamos acaparar en nuestro corazón. Amén. La podamos compartir con aquellos que no la conocen y la podamos vivir también, Señor. Así, así, así. Te pedimos una bendición para la congregación, para cada familia aquí representada, para aquellos que están presentes y aquellos que no pudieron venir, tú los conoces y te pedimos que también seas con ellos, Señor. Te pedimos todas estas cosas, no porque las merezcamos, pero por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos todo. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Ahora sí preparemos nuestra mente y nuestro corazón para recibir el mensaje que Dios nos manda a través de su siervo Tomás. Now let us prepare our hearts and our minds to hear the message that's going to be brought by our servant of God, Brother Thomas. Y el título del sermón es El Dios de Vida. And the title of the sermon is The God of Life. Le damos el tiempo a nuestro hermano. And the time is his now. Gracias, hermano José. Thank you, Brother José. Una vez más, buenos días. Once again, good morning. Me da gozo. It gives me joy. Cuando escuché los anuncios. When I heard the announcements. Y me di cuenta de que todo el día va a estar ocupado. And I was to find out that all day would be busy. Esa es una iglesia marchando. That is a marching church. Y cuando obtuve la dirección de esta iglesia para este año. And when I took on the being the director of the church this year. Desde entonces hasta este momento. Since then until this very moment, le he estado pidiendo a Dios, I have been asking God que me dé sabiduría, to give me wisdom, inteligencia, intelligence, y las palabras correctas para que esta iglesia marche. And the right words for this church to keep marching. Porque yo deseo, hermanos, because my wish, brethren, que todos entremos en el reino de los cielos, that we all enter the kingdom of heaven, que nadie de los que están aquí se pierda, that none of who's here may be lost. Hace mucho tiempo, un hermano me dijo, a long time ago, a dear brother told me, hermano, brother, cuando esté en el cielo, when I'm in heaven, si Dios me lo permite, if God permits, te voy a buscar, I'm going to look for you. Hermosas palabras. Beautiful words. Así que pues dije, bueno, si él quiere que yo esté ahí, tengo que luchar para estar ahí. And I said, okay, well, if he wants me to be there, I have to fight to be there. Hermanos, a ustedes algunos los conozco de hace muchos años, como hermana Vilma, por ejemplo. Brethren, I've known some of you for so many years, for example, like Sister Vilma. Algunos como la hermana Betty también. Some like Sister Betty. No te escondas. Don't hide. Algunos los conozco por menos tiempo. And some of you I know for less time. Pero si Dios me da licencia, but if God gives me the chance, me permite entrar al reino de los cielos, and permits me to enter the kingdom of heaven, digo lo mismo que nuestro hermano Roberto. I say the same that Brother Roberto told me. Los voy a buscar. I'm going to look for you. Y esperemos que juntos estemos allá alabando y glorificando a Dios. And I hope that we can all be together, be there glorifying the name of God. También nuestro hermano José. And also Brother José. Que está acá atrás. Who's behind us here. También lo conozco desde hace tantos años. I've known him for many years as well. Y al cual puedo decir con mucho entusiasmo. And for which I can say with a lot of enthusiasm. Hermano José ha sido un hombre que siempre ha estado en esta iglesia. Brother José has always been a man that has always been here at church. No recuerdo una ocasión que haya faltado por gusto. I don't remember an occasion that he has missed just for pleasure. Excepto cuando se va de vacaciones. Except when he's on vacation. Pero siempre está aquí.
But he's always here. Bendito sea Dios por este hermano. So, God bless him for that. Bueno, queridos hermanos, well, dear brethren, otra de mis metas también, another one of my goals, es que siempre haya traducción. Is that there always be translation. No solamente por mi nieta, not just only for my granddaughter, Hadassah, sino por todas aquellas personas que les es más fácil el inglés. But for all those people who English is a lot easier for you y to siempre, understand. Siempre, primeramente Dios, and first God, aquella persona que esté traduciendo tenga la... The person que that's Dios translating, may God bless them greatly. Para que las palabras lleguen exactamente como llega el servicio, como llegan las palabras del que está predicando. So that the words of the preacher can reach the individuals directly. Para que no se pierda ninguna palabra. So that they're not lost in any word. Antes de continuar, hermanos, quisiera que nos postráramos de rodillas. Before continuing, I'd like for all of us to kneel in prayer. Y pidamos por todos aquellos hermanos que no pueden estar el día de hoy. And pray for all of those who could not be here today. Especialmente por nuestra hermana Juanita. Especially for Sister Juanita. Que Dios le recupere. So that God may heal her. Y así todos nuevamente podamos estar alabando y glorificando el nombre de Dios juntos en el día sábado. And we can all be here glorifying the name of God. Vamos a acostar rodillas y vamos a invitar a nuestro hermano David que nos dirija en oración. So let us have a prayer led by Brother David. Dear loving and gracious Father, we come before you this beautiful Sabbath day that you have given us. We thank you, Lord, for allowing us to be here present in your house of prayer. Thank you, Lord, for the blessings of the last 6 days. Thank you for every little thing that we don't appreciate enough that you bestow upon us. Thank you, Lord, for your love, for your life, for liberty to worship you now. And Lord, we especially thank you for this house of prayer that we can come to honor and glorify your name. Amen. At this hour, we ask, Lord, a special prayer upon those that are not able to be here present with us. Those that are worshiping you in spirit along with us today, Lord. Especially bless those that are still, Sister Juanita, the Boss family, with the Sanders family, Lord. Be with all those that want to be here, Lord, but are not able to. Please allow your Holy Spirit to reach them and give them peace in their heart, Lord. Amen. And give them the trust that you give to all of us, Lord, that we can trust you and that we can have hope of a better day to come, Lord. Please fill us with your Holy Spirit and prepare us, Lord, for the latter rain. Allow us to be ready to receive that refreshing so that we can be able to withstand the days that are to come before us, Lord, the days of persecution. Please bless each and every one of us here present. Open our hearts and minds to this message and allow your spirit to dwell with us always and us in with you. We ask all these things in the loving name of Jesus Christ. Amen. 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 Gracias, hermano David. Thank you, Brother David. Hemos leído el versículo Juan 3:16. We have read the verse John 3:16. Y creo que todos lo conocen de memoria, o al menos la mayoría. And I think that many of you know it by memory. Es un versículo muy conocido. It is a very well-known verse. Y ya hice la pregunta anteriormente. And I have already asked a question before. Pero ¿cuántos conocen el 17 sin mirar la Biblia? How many of you know the 17th without looking at the Bible? ¿Qué dice el versículo 17? What does verse 17 say? Nuestra hermana atrás dice, honestamente dice, no sé qué es lo que dice. Our dear sister in the back says, honestly, I have no idea what it says. El versículo 17 dice, verse 17 says, porque Dios no mandó a su hijo para que el mundo fuera condenado, for God sent not his son into the world to condemn, sino para que el mundo fuera salvo por él. To condemn the world, but that the world through him might be saved. Esa es mi versión. That is my version. Puedes mirarlo en la Biblia si gustan. You can look it up in the Bible if you'd like. Pero vamos a empezar con el versículo 16. But we're going to begin with verse 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, for God so loved the world, que dio a su hijo único, that he gave his only begotten son, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. That whosoever believeth in him shall not be lost but have everlasting life. Shall not perish. I'm sorry. Qué versículo tan gastado, ¿verdad? What a verse. Overused. What a verse that has been used, no? Todo el mundo lo escucha.
All the world has heard it. Tanto se escucha que en realidad ya no se presta atención mucho a ese versículo. It is heard so much that it's not really been paid attention to so much anymore. Después de todo, after all, ¿quién es Dios? Who is God? ¿Quién es Dios? Who is God? Nosotros somos cristianos. We are Christians. Nosotros nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo. We call ourselves Christians because we follow Christ. De repente más de uno de nosotros no personalmente nos llamamos cristianos, sino que somos llamados cristianos. Maybe some of us do not call ourselves Christians, but we are called Christians. ¿Cuántos de vosotros que os hayan preguntado eres cristiano? How many of us who have been asked, are you a Christian? Has dicho sí. Have you said yes? Por lo general, cuando a mí me preguntan, generally, when I'm asked this question, les digo, trato. I say, I try. No les digo, no, soy cristiano, trato de ser cristiano. I don't say, yes, I'm Christian, I say, I try to be Christian. ¿Por qué trato de ser cristiano? Porque si digo, soy cristiano y tengo mis fallas, no estoy alabando a Dios. Because, why do I say I try to be Christian? Because if I say that I am Christian and I know I have my faults, then how am I trying to serve God? Por eso prefiero decir honestamente, trato de ser cristiano. That's why I honestly reply, I try to be Christian. Pero pensemos, ¿quién es Dios? But let us think, who is God? Si alguna vez te han preguntado, ¿y quién es Dios? Has anyone ever asked you, who is God? Hoy lo tuvimos en la lección del día. Today we had it in our Sabbath school lesson. ¿Quién es Dios? Who is God? Veamos a ver qué Dios contesta. Génesis. See what God answers. 3:14. Let us turn to Genesis 3:14. En esta ocasión vamos a leer un poco, bastante la Biblia. No soy muy amante de muchos versículos, pero en esta ocasión vamos a tener algunos. In this occasion, we're going to read more than a few verses. Así de que los que lo tengan, por favor, pueden leerlo. So those of you that may have the verses, please stand up and read them. Oh, Exodus 3:14. I'm sorry, it's Exodus 3:14. Okay. Exodus 3:14. Exodus 3:14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo. 3:14. Sí, es 3:14. Exodus 3:14. Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Amén. And it says, and God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. Aquí encontramos a Dios. Here we find God. Que cuando se le preguntó y cuando me pregunten, that when he was asked, or when I am asked, ¿quién me envió? Who sent me? ¿Qué diré? What shall I say? Y él dijo, él contestó, yo soy el que soy. And he answered, I am that I am. Simplemente no dijo, yo soy el rey del universo. Simply he said it. He didn't say, I am the king of the universe. No dijo, yo soy el que tiene poder. I am the one that has the power. No dijo, yo soy por encima de todos los demás. He didn't say, I am above everyone. Dijo simplemente, yo soy. He simply said, I am that I am. So, cuando te preguntan, ¿quién es Dios? So when they ask you, who is God? ¿Qué es lo que debes responder? What should you respond? Dios es Dios. God is God. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. God doesn't have a beginning, he doesn't have an end. Dios no tiene padre, no tiene madre. He doesn't have a father, he doesn't have a mother. Dios es un ser infinito. He is an infinite being. Es un ser que no te lo puedo explicar. He is a being that I cannot explain to you. Pero sí te puedo decir que lo puedo sentir. But I can tell you that I can feel him. Go ahead, Hadassah. He simply is. Dice la jovencita Hadassah que él simple es. Simple es. Dios simplemente es Dios. God simply is God. Thanks, Hadassah. Thank you. Y esa es la verdad. And that is the truth. ¿A qué Dios servimos nosotros? To what? ¿A qué Dios qué?
servimos nosotros? To what God do we serve? ¿Cuántas veces hemos visto a Dios? How many times have we seen God? Conocemos a Dios solamente por lo que leemos en las Sagradas Escrituras. We know God because of what we read in the Holy Scriptures. ¿Alguna vez lo hemos visto? Have we seen him at any time? Creo que jamás. I don't think we've ever have. Pero creemos en él. But we believe in him. Porque si no creyeran en él, no estarían aquí. Because if you didn't believe in him, you wouldn't be here. Y de repente en algún momento asalta la duda también. And suddenly at some moment in your life the doubt comes to your mind. A pesar de que estás aquí. Even though you're here. A pesar de que has estado muchos años. Even though you've been here for years. A pesar de que lees el evangelio. Even though you read the scriptures. El enemigo llega en un momento y te hace una duda. The enemy may come and give you a doubt. ¿A quién verdaderamente estás sirviendo? And who are you truly serving? ¿Sabes lo más maravilloso de todo esto? You know the most marvelous thing about all this? Que Dios ha estado en tu vida y muchas veces lo has sentido o lo has visto a través de cómo Él ha actuado en momentos difíciles de tu vida. That God has always been in your life and at one moment you have seen the way He's acted or the things that He's done in your own life and you've gone through a trial. Y no sé si a ustedes les ha pasado. And I don't know if it's happened to you. Pero cuando en algún momento te asalta la duda. But at one moment when doubt comes into your mind. Dios está ahí recordándote en el momento en que ibas a tener un accidente y no lo tuviste God por la there, gracia de Dios. God is there reminding you at that very moment when you're about to have an accident, the grace of God has not left you. O en algún momento iba a suceder algo contra ti. Or at one moment something against you was going to happen. Que no sucedió porque Dios estuvo ahí. That it did not happen because God Dios was there. Dios se ha presentado ante ti. God in those times has presented himself unto Entonces, you. Entonces en ese momento es cuando dices, ese es el Dios que yo sirvo. And in that moment you are to say, that is the God that I serve. Por encima de esas cosas todavía hay quienes se atreven a dudar de él. And above all these things, who dares also doubt in him? Algunas veces también. Well, sometimes also. Dudan aquellas personas que te conocen. Those people that know you doubt as well. Y te vuelven a hacer la pregunta, ¿quién es ese Dios? And they ask you, who is this God? A pesar de que te ven que guardas el día sábado, por decirlo así. Even though they see that you keep the Sabbath day holy. A pesar de que te ven que no dices malas expresiones. Even though you don't, they see that you don't say bad things. Que no fumas, que no fumas. You don't drink, you don't que smoke. Que rechazas cosas que no van para beneficio tuyo you o para reject, la gloria de Dios. You reject things that are not a benefit for you or benefit to God. Dicen, solamente se vive una vez en la vida. They say that you only live once in your life. Tienes que disfrutarla. You have to enjoy it. Después de todo, ¿quién es Dios? After all, who is God? Isaías 45. Isaiah 45. De 45 al 12 Dios responde. Isaiah 45, 45. 5 al 12. 5 verses 5 to 12. Let's see what God Dios says. Dios responde. Quien lo tenga puede leer. God responds, and whoever has it may read it. Isaías 45, 5 al 12. Sí. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te sirviré aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Rocían cielos de arriba y las nubes destinen la justicia, abrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Háganse brotar justamente, yo veo algo creado. Hay el que pleitea con su hacedor, el tiesto con su tiesto de la tierra, dirá el barro al que lo labra. ¿Qué haces? Por tu obra, no tienes mano. Hay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mi mano. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército. Amén. And it says, I am the Lord, and there is none else. There is no God beside me. I girded thee, though thou hast not known me, that they may know from the rising of the sun and from the west that there is none beside me. I am the Lord, and there is none else. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. Drop down, ye heavens, from above, and let the skies pour down righteousness.
Let the earth open and let them bring forth salvation, and let righteousness spring up together. I, the Lord, have created it. Woe unto him that striveth with his maker. Let the postherd strive with the potsherds and the earth. Shall the clay slay to him that fashioneth it, that makest thou, or that thy work? He hath no hands. Woe unto him that saith unto his father, What beggest thou? Or to the women, What hast thou brought forth? Thus the Lord, the Holy One of Israel, and his Maker, ask me of things to come concerning my sons and concerning the work of my hands, command ye me. I have made the earth and created man upon it. I, even my hands, have stretched out the heavens, and all their host have I commanded. Mas aún así, and even though, por encima de todas estas palabras, above all these words, aun cuando se las presentas a las personas, even when you present them to people, aquellos que no quieren creer, those who don't want to believe, dicen, pero si la vida empezó, they say, en una explosión, well, life started in an explosion. La vida empezó de microorganismos. The life started with microorganisms. ¿Pues qué hablas de que Dios existe? How do you speak that God exists? Y Dios responde. And God responds. Capítulo 38. Chapter 38. De Job. Versículos 2 en adelante. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Yo te preguntaré y hazme saber tú. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si tú lo sabes? ¿Y quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas las basas? ¿O quién puso la piedra angular? Y así sucesivamente puedes leer todo el versículo, todo el capítulo 38 y vas a encontrar la respuesta de Dios a la necedad. And then we can see in Job, and I'm sorry, in Job 38, Job 38, verses 2 and on. Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge? Gird up now thy loins like a man, for I will demand of thee, and answer thou me. Where wast thou when I laid the foundations of the earth? Declare, if thou hast understanding. Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? Or who hath stretched the line upon it? Whereupon the foundations thereof fastened? Or who laid the cornerstone thereof? And like this, God responds to all those who ask, who is God? Entonces, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. And so when it says, for God so loved the world, ahí encontramos quién es ese Dios. There we find who is this God. Dios nos responde en la Biblia. God responds us through his holy word. Dios está diciendo, ¿dónde estabas tú si es que me quieres cuestionar? He is telling you, where were you if you want to question me? En Isaías nos dice, yo hice los cielos, yo hice la tierra. In Isaiah it says, I made the heavens, I made the earth. Pero le pregunta al científico, ¿dónde estabas tú? But if you ask the scientist, where were you? Esta es la confianza que nos da Dios a nosotros. This is the trust that God gives us. Pero Dios en su versículo 3:16 dice algo más. But in the verses, in chapters 3:16, it says something else. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ya sabemos quién es Dios. Because God so loved the world, so we know God. Que dio a su Hijo único. That he gave his only son. Para que todo aquel que en él cree. So, for all of those who believe. ¿Cómo dio a su Hijo único? How did he give his only son? ¿Qué fue lo que hizo su Hijo para que nosotros tengamos que creer en él? What did his son do that we should believe in him? Or so that we can believe in him? Todos nosotros, los aquí presentes, all of us present here, sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. We know that Jesus Christ died on the cross. Todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo hizo el último sacrificio. We all know that Jesus Christ made the last sacrifice. Todos sabemos y entendemos eso. We all know and understand this. Y nos maravillamos de eso. And we marvel on it as well. Y nos jactamos, se pudiera decir también de eso. And we also jactamos, object. And we also take pride in this. Y decimos,
gracias a nuestro Señor Jesucristo alcanzamos la salvación. And we can say thanks to Jesus Christ we have reached salvation. Pero la verdad es que ¿cuántos de nosotros nos ponemos verdaderamente a meditar ese sacrificio que hizo el Hijo que dio Dios para este mundo? But the truth is, how many of us meditate on the sacrifice that the Son of God has made for us? ¿Cuántos de nosotros nos ponemos a pensar? How many of us think? En nosotros. In ourselves. Hacia Dios. Towards God. Nuestro Señor Jesucristo. Jesus Christ. Se ofreció por nosotros. Offered himself for us. Y se ofreció sabiendo que iba a morir en la cruz. And he offered himself knowing he was to die on the cross. Y se ofreció sabiendo que iba a sufrir como ser humano. And he offered himself knowing that he would suffer as a human Porque being. Él se puso en la posición del ser humano. Because he put himself in the position of a human being. Para que el ser humano fuera salvo a través de él. So that the human can be saved throughout him, through him. Hermanos. Somos cristianos. Brethren, are we Christians? Nos llamamos cristianos. Do we call ourselves Christians? Porque seguimos a ese hombre que murió en la cruz por nosotros. Because we follow this man who died on the cross for us. Y hizo el mayor sacrificio por nosotros. And made the major sacrifice for us. La pregunta es. The question is. ¿Cuántos de nosotros? How many of us? Después de entender el sacrificio que hizo él por nosotros. After understanding the sacrifice he made for us. Estamos dispuestos a hacer el mismo sacrificio. Are we willing to make the same sacrifice? Estamos dispuestos a sacrificarnos. Are willing to sacrifice ourselves. Para poder levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. So that we may be able to lift the name of our Lord Jesus Christ. Y no solamente para poder levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sino para entrar al reino de los cielos. And not only to lift up the name of our Lord Jesus Christ, but to enter into the kingdom of heaven. En Primera de Reyes, capítulo 19. In 1 of Kings, chapter 19. Versículos del 8 al 14. Verses 8 to 14. Nos habla aquí de la historia de un hombre. It talks the story about a man. Encontramos a Elías. We find Elías. En este momento estaba huyendo de Jezabel. And in this moment he was fleeing from Jezebel. Porque Jezabel lo quería destruir. Because Jezebel wanted to destroy him. Porque Elías le estaba diciendo lo que estaba mal. Because Elías was telling her of Amán. Because Elias was telling her what was wrong. En otras palabras, lo errado que estaban y cómo es que estaban haciendo que el pueblo no siguiera a Dios. In either words, and what errors they were in, and how wrong they were in the within the people of God. Y como Satanás no duerme. And how Satan doesn't sleep. Decidió perseguir a Dios. He decided to have him persecuted. Y en ese momento, and Elias, in this moment, Elias. Lo que dice aquí es levantóse pues. Elijah. Voy a leerlo de la mitad del versículo 8 en adelante. Dice, 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb. Y allí se metió en una cueva donde tuvo la noche y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? 40 days and 40 nights unto Horeb, the mount of God. And he came thither into a cave and lodged there, and behold, the word of the Lord came to him, and he said unto him, what doest thou here, Elijah? ¿Cuál fue la respuesta de Elías? And what was Elijah's response? Versículo 10. Verse 10. Sentido he un celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares, y han muerto a cuchillo tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. I have been very jealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword, and I, even I only, am left, and they seek my life to take it away. Como lo dije en la escuela sabática, like I said it in the Sabbath school lesson, Elías huyó al monte de Horeb. Elijah fled to the Mount of Horeb. El mismo monte, the same mountain, donde Moisés habló con Dios, where Moses spoke with God, donde vio la zarza ardiente, where he saw the burning bush. El mismo lugar donde Dios habló con Moisés. The same place where God spoke with Moses. Ahí fue donde huyó Elías. That is where Elijah fled to. ¿Qué hubo en ese lugar?
What was it about this place? Que lo llevaba a, ahí. That took them there. ¿Por qué tuvo que viajar 40 días? Why did Elijah have to travel 40 days? Para quedar en ese lugar. To stay in this place. El versículo siguiente dice así. Y él dijo, sal fuera y ponte, o sea, versículo 11. Y él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y paróse a la puerta de la cueva. Y he aquí llegó una voz de él diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? In verse 11, and he said, go forth and stand upon the mount before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great strong wind rent the mountains and brake in pieces the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. And it was so, when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle, and went out, and stood in the entering in of the cave. And behold, there came a voice unto him, and said, what doest thou here, Elijah? Encontramos a Elías aquí. And we find Elijah here. Y Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? And God asks him, what are you doing here? ¿Qué es lo que le quería decir con eso? What was he trying to tell him with this? Debes estar en otro lugar. You should be in another place. Debes estar en Jerusalén nuevamente. You should be in Jerusalem again. Librando al pueblo. Liberating the aquellos people. Aquellos que te buscan al Jehová. Liberating those who seek, look for God. Quitándolos de las garras del enemigo. Taking them out of the enemy's way. ¿Qué le dijo Dios a Moisés en el mismo lugar? What did God tell Moses in the same place? Ve a Egipto. Go to Egypt. Y líbralo de lo propio de los egipcios. And free them from slavery. Dios le pregunta. And God asked him. ¿Qué haces aquí? What are you doing here? Dios estaba pidiendo de Elías algo más que solamente fe. God is asking Elijah something else more than just faith. Le estaba pidiendo un sacrificio. He was asking him for a sacrifice. Un sacrificio de su persona. A sacrifice of himself. Que pudiera ir a confrontar los peligros que el mundo ofrecía. That could go and confront the dangers of the world. Para la salvación de su pueblo. For the salvation of his people. El mismo sacrificio que le estaba pidiendo Dios a Moisés. The same sacrifice that God was asking of Moses. Mira que Faraón va a estar en contra. Look that Pharaoh is going to be against you. Pero yo voy a estar detrás de ti. But I will be with you. El mismo sacrificio que te está pidiendo a ti. The same sacrifice that he's asking of you. Mira que el mundo va a estar en contra tuya. Look at the world's going to be against you. ¿Cuántos cristianos están muriendo por nuestro Señor Jesucristo? How many Christians are dying because of the Lord Jesus Christ? En algunos pueblos de Oaxaca, las personas, los cristianos, si no los cristianos indígenas, si no se convierten al catolicismo, les son quitadas sus tierras. In some small towns in Oaxaca, those who are Christian, if they're not converted to Catholicism, will die. Es en un país libre. You're in a free country. They'll take their property away. I'm sorry. Nuestro hermano Francisco puede hablarnos de lo que sucedía en Nicaragua. Brother Francisco can also tell us of what happened in Nicaragua. ¿Cómo es que el cristianismo fue perseguido en su momento? How is that Christianism was persecuted in a time? Continuamente estamos oyendo las noticias cómo es que los cristianos son perseguidos en el Medio Oriente. We are constantly hearing in the news how Christians are being persecuted in the Middle East. Dondequiera el verdadero cristiano es perseguido. Everywhere the true Christian is persecuted. Donde hay libertad de expresión. Where there's liberty of expression. Donde tienes la libertad de decir que tú sigues a Cristo. Where you have the liberty to say that you follow Christ. Vas a escuchar. You lo will que hear. Yo continuamente he estado escuchando. What I've been hearing. La religión. Por causa de los cristianos pasa lo que pasa. That religion, because of Christians. What is happening is because of them. Porque los cristianos han matado muchísima gente. Because Christians have killed so many people, is what they're saying. ¿Verdaderamente los cristianos han matado muchísima gente? Honestly, have the Christians been killing a lot of people? ¿O son aquellos que se dicen ser cristianos? Or is it those that call themselves Christian? En muchas ocasiones esa ha sido mi respuesta.
Many times this has been my response. ¿Verdaderamente son los cristianos? Honestly, is it Christians? ¿O son los que se dicen ser cristianos? Or are they the ones that said or call themselves Christian? Porque el cristiano va en contra de matar. Because the Christian goes against killing. Porque él sabe que va a ofender a Dios si hace esto. Because he knows that he will offend God if he does this. So el cristiano no mata. So the Christian doesn't kill. El cristiano se deja matar. The Christian lets himself be killed. El cristiano no odia. The Christian does not hate. El cristiano permite que lo odie. The Christian allows to be hated. Porque su casa no está aquí. Because his house is not here. Su casa está en el cielo. His house is in heaven. Su casa es junto a Dios. His house is next to God. Y de la misma manera Dios nos está llamando. And in like manner God is calling us. Y Dios nos está llamando siempre por nuestro nombre. And God is calling us always by our name. Y siempre nos está llamando con voz suave. And he's always calling us with a soft voice. ¿Sabían ustedes que cuando Dios está pidiendo algo de sus servidores? Did you know that when God is asking something of his servants? Solamente pregunta una vez. He only asks once. Como lo hemos leído aquí, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Just as we read here in 1 Kings, what are you doing, Elijah? Y en otras diferentes partes de la Biblia. And in other parts of the Bible as well. Pero cuando te está llamando, but when he is calling you, cuando te está buscando, when he's looking for you, cuando está buscando tu corazón, when he's looking for your heart, habla dos veces. He calls twice. Esto lo puedes encontrar. And we can find this en Génesis 22:11. In Genesis 22:11. Y en muchos lugares más en la Biblia, te voy a poner algunos ejemplos. And many other parts of the Bible as well, I'll give you some examples. Pero en Génesis 22:11 dice así. In Genesis 22:11. Que lo tenga antes que yo lo pueda leer. And whoever has it can read it. Entonces el ángel de Jehová dio voces al cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, here am I. Primera de Samuel 3:10. 1 Samuel 3:10. De nuevo, quien lo tenga antes. And if anybody has it before we do, please read it in Spanish. Y vino Jehová y paróse y llamó como otras veces Samuel, Samuel. Entonces dijo, habla que tu siervo te oye. And the Lord came and stood and called as at other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, speak, for thy servant heareth. En Lucas 22:31. In Luke 22:31. Luke 22:31. Simón, Simón. Vuelve otra vez. Dice, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. Marta 10:41. Mismo Lucas 10:41. And in Luke 10:41, same book. Aquí habla a Marta. And here he calls Marta. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Hechos 9:4. And Acts 9:4. Saulo, Saulo. He calls Saul, Saul. Cuando Dios te llama. When God calls you. Te llama por tu nombre dos veces. He calls you by your name two times. Porque quiere captar tu atención. Because he wants to capture your attention. Oscar, Oscar. Oscar, Oscar. Préstame atención. Pay attention, please. Dios continuamente actúa así en la Biblia. God continuously acts in this form in the Bible. Porque quería llamar tu atención. Because he wants to capture your attention. Y Dios quiere llamar tu atención.
And God wants to call your attention to him. ¿Qué es lo que debemos de contestar? And what shall we answer? ¿Qué fue lo que leímos en primera de Samuel 3:10? What did we read in 1 Samuel 3:10? ¿Qué quieres, Señor? Heme aquí. I am here, he says. Habla a tu siervo que te oye. Speak, your servant heareth. ¿Cuántas veces? How many times? Cuando el Espíritu del Señor nos está hablando. When the Holy Spirit speaks to us. En un momento de dificultad. In a moment of difficulty. Prestamos atención a esa voz. Do we pay attention to this voice? Y volteamos y le decimos, te escucho, Señor. And we turn and hear, I hear you, God. ¿O cuántas veces mejor prestamos atención a nosotros mismos? Or how many times do we rather yet pay attention to ourselves instead? Habla a tu siervo. Speak to your servant. En el libro de este de patriarcas y profetas. In the book of patriarchs and prophets. Página 838. Page 838. Sorry, we want to find the right English translation for the book. Dice así, antes de recibir este mensaje de Dios, Samuel no había conocido aún a Jehová. It says, before receiving this message from God, Samuel did not yet know the Lord. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Because God so loved the world that he gave his only begotten Son. ¿Quién es ese Dios? Who is this God? Yo soy quien soy. I am that I am. Yo soy yo. I am. Samuel no había conocido aún a Jehová ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es decir, que no había experimentado manifestaciones directas en la presencia de Dios como las que se otorgaban a los profetas. El propósito de Dios era revelarse de una manera inesperada para que Elí oyera hablar de ello por medio de la sorpresa y de las preguntas del joven. Continuing when Samuel was called, it says, neither was the word of the Lord yet revealed unto him. That is, he was not acquainted with such direct manifestations of God's presence as were granted to the prophets. It was the Lord's purpose to reveal himself in an unexpected manner, that Eli might hear of it through the surprise and inquiry of the youth. Samuel no había escuchado de Dios directamente. Samuel had not heard about God directly. Del amor de Dios directamente. Nor the love of God directly. De su maestro Eli. Recordemos que él estaba ahí y que Eli era su maestro. Let us remember that Eli was his teacher. His teacher. Okay. Or his master. Pero él escuchó esa voz. But he heard this voice. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. ¿Cuántas veces escuchó Samuel la voz de Dios? How many times did Samuel hear the word of God? ¿Quién sabe cuántas veces Dios le llamó? Who knows antes how many times God called him before he answered? Dos veces anteriormente. Two times before this. Y las dos veces iba a Eli. And the two times Eli went. Y le decía, ¿me llamabas? And would tell him, are you calling me? Y Eli comprendiendo que no era él, sino que era mensaje de Dios, le dijo. And Eli understanding that it wasn't him, but it was a message of God, he would say. Habla, le dijo, la siguiente vez que te hable, contesta, habla que tu siervo te oye. The next time that you hear this voice, answer him, speaketh thy servant heareth. Pero eso no fue lo que dijo Samuel. But it wasn't that what Samuel said. Samuel dijo, ¿qué quieres que haga? Samuel said, what do you want me to do? Cada vez que Dios nos habla a nosotros, every time that God calls us, debemos de contestar, Señor, we should answer, heme aquí. God, here am I. O, ¿qué quieres que haga? Or what would you like me to do? O, ¿en qué te puedo servir? And what can I serve you? Hermanos, en cierto momento, brethren, in a certain moment, Dios
Nos quiso dar un ejemplo. God wanted to give us an example. De cómo es da a su hijo amado. Of how he gives us his only begotten son. Y nos lo presentó a través de Abraham. And he presented him to us through Abraham. Cuando le dijo, entrégame a tu hijo en sacrificio. When he told him, give me your son in sacrifice. Y Abraham escuchó la voz de Dios. And Abraham heard the voice of God. Y saben que en ese momento me puse, cuando leo esa parte, me pongo a pensar, en realidad no era un sacrificio. And you know, when I read this part, I start to think, in reality, it was not a sacrifice. Eran tres sacrificios. It was three sacrifices. Abraham estaba sacrificando a su hijo. Abraham was sacrificing his son. Porque Dios lo había mandado. Because God had commanded him to. El amor que tenía sobre su hijo era muy grande. The love that he had towards his son was immense. Pero el amor que tenía hacia Dios era mayor. But the love that he had for God was much Entonces, more. Entonces, en ese momento, con todo el dolor de su corazón, and in that moment, with all the pain in his heart, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. He was willing to sacrifice his son. Entonces, el segundo sacrificio era el sacrificio del hijo. And so the second sacrifice was the sacrifice of the son. Que tenía que morir por el mandato de Dios. That he had to die through the command of God. Y el tercer sacrificio fue el hijo mismo. And the third sacrifice was the son himself. Que conociendo que iba a ser sacrificado porque su padre le dijo, him knowing he was going to be sacrificed because his father told him, se doblegó a la voluntad de su padre. He gave himself to the will of his father. So, en realidad lo que miramos aquí son tres sacrificios. So in reality here we see three sacrifices. Porque lo que Dios quiere que veas, because what God wants you to see, porque lo que Dios quiere que entiendas, what God wants you to understand, que tienes que hacer un sacrificio en tu vida, that you have to make a sacrifice in your life. Porque recordemos que cuando Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, un ángel le detuvo. Because let us remember that when Abraham was able to sacrifice, was willing to sacrifice his son, an angel held him back. El mismo ángel que murió, the same angel por mí, that died for you and for me. En realidad no era un ángel, sino era nuestro Señor Jesucristo mismo. That in reality it wasn't an angel, it was Jesus Christ. Entonces, querido hermano, so dear brethren, ¿qué sacrificio quieres hacer tú por Dios? What sacrifice do you want to do for God? ¿Cuántas veces buscas hacer un sacrificio para Dios? How many times do you look for to make a sacrifice for God? ¿Cuántas veces se te llama para que hagas algo por Dios y de repente pones otras cosas en forma primordial? How many times are you called to do something for God, but yet you put something else first as a priority? Recuerda que cuando buscas a Dios teniendo la oportunidad de tener mayores riquezas, ya estás sacrificando hacia Dios. Remember that when you're doing something for God, having the opportunity to have something else or for riches, you put something else first. Tus riquezas por el reino de los cielos. Your riches for the kingdom of heaven. Porque aprecias el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por ti. Because you appreciate the gift that the sacrifice that God made for cuando you. Vienes los miércoles a la iglesia, when you come on Wednesdays to church, estás sacrificando tu tranquilidad, tu comodidad, you're sacrificing your calmness and your comfort por venir a escuchar la palabra de Dios. To come hear the word of God. Porque ese es el sacrificio que quiere Dios de ti. Because that is the sacrifice that God wants from Porque you. Porque Dios quiere que te doblegues a Él. Because He wants you to kneel to Him. ¿Cuántas veces tienes problemas con tu esposo? How many times you have problems with your husband? Con tu esposa. With your wife. Con tu hermano. With your brother. Con tu amigo. With your friend. Y a veces dices, quisiera matar. And many times you say, I want to kill them. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios está en ti, but when Jesus is inside of you, te olvidas de todo eso. You forget of all that. Perdonas a tu hermano en todas las faltas que haya hecho contra ti. You forgive your brother in all the faults that he's done against Perdonas you. Perdonas a tu esposo o esposa de todas las faltas que haya hecho contra you ti. You forgive your wife or your husband for all the Porque faults that he's done against you. Porque estás sacrificando tu vida por Dios. Because you're sacrificing your life for Jesus, for God. Ese es el sacrificio que Dios quiso enseñarse a través de Abraham. Because this is the sacrifice that he wanted to show to Abraham. Cuando dejas la comodidad de tu casa temprano el sábado en la mañana para venir a tiempo al servicio. When you leave the comforts of your home to come on Sabbath morning to the services. Estás sacrificando tu comodidad. You're sacrificing your comfort. Para servir a tu Dios. To serve your God. Porque estás dispuesto a entregar
a tu hijo, a tu comodidad, because, a tu sistema de vida por la causa de Dios. Because you're willing to give up your comforts, your daily lifestyle, your system at home to come and give yourself eso to God. Es lo que Dios está enseñando cuando dice te dio porque dio a su hijo único para que todo aquel que no crea no se pierda mas tenga vida eterna. This is what God is trying to show you when he says for he gave his only begotten son for all those who believe shall not perish but have everlasting life. Quiere que entiendas. He wants you to understand. Él dio todo por ti. And he gave everything for entonces, you. Entonces, ¿por qué a veces nosotros solamente le damos una parte? So then why do we sometimes just give him one portion? ¿Por qué a veces nosotros retenemos bastante con nosotros por causa de nuestro orgullo para no decir, Señor, me sacrifico por causa de tu santo nombre? Why do so many times we hold back so much because of pride and not come to him and say, God, and kneel to him and say, God, I need you? ¿Por qué? Jesús decidió darlo todo por ti. Why did Christ decide to give everything for you? Y tú has decidido solamente darle 75%. And you've only decided to give him 75%. O 50%. Or 50 maybe. O de repente 25. Or maybe 25%. ¿Por qué no lo das todo? How come you don't give it all? Así como lo dio él. Just as he gave it. ¿Tienes algún problema en tu vida? Do you have a problem in your life? Dios es tu respuesta. God is your answer. La tuya es sacrificarte por ese problema. Yours is to sacrifice for that la problem. Tuya es entregarte. It's to give yourself. Perdonar a tu hermano. Forgive your brethren. Perdonar a tu esposo. Forgive your husband. Perdonar a tu esposa. Forgive your wife. Perdonar a tu hermana. Forgive your sister. A tu amigo, a tu compañero. Your friend or your companion. Aquel que te ofendió. He that has offended you. Aquella que te ofendió. Or she that has offended you. Este es nuestro sacrificio. This is our sacrifice, brethren. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Because God so loved the world. Un versículo tan conocido. A well-known verse. Pero poco entendido. But poorly understood. Poco verdaderamente investigado. Poorly truly investigated. Que dio a su hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda. That he gave his only begotten son for all of them who believe it shall not perish but have everlasting life. ¿Tú quieres vida eterna, hermano? You want everlasting life, brethren? Yo también quiero vida eterna. I want everlasting life. Yo también life. Quiero viajar durante 7 días para llegar a la eternación. I also want to travel 7 days to y get to eternity. Y también sé que tengo muchas faltas en mí. And I also know that I have a lot of faults inside of me. Pero quiero que tú seas mi compañero o mi compañera. But I want you to be my companion. Y quiero que tú me ayudes en las faltas que yo tengo. And I want you to help me in the faults that I have. No juzgándome, sino levantándome cuando estoy caído. Not judging me, but lifting me up when I'm falling. Porque es lo que yo quiero hacer contigo. Because it is what I want to do with you. Porque quiero que juntos entremos así. Because I want us together to enter into sin. Porque quiero que juntos digamos, Señor, heme aquí. Because I want us together to say, God, here am I. Soy tu siervo. I am your servant. Háblame. Talk to me. Y que Dios nos diga, and for God to tell us, Antonio, 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 Oscar, 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 Francisco, 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 Vilma, or Vilma, Vilma. Y que todos respondamos, and that we all can respond, Señor, God, heme aquí. Here am I. Y digamos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. And say what Jesus Christ said. Mas no sea hecha mi voluntad. May not be my will. Sino la tuya. But your will. Esa es mi deseo. That is my desire and prayer. Amen. Amen.